altura, otro pasa de mujer, otro de la mujer, y en el primer vuelo entraría en este momento. 8 atrás de la mujer, y justo en vez de caer en el 8 atrás, justo en ese momento yo voy a anticiparme un poquito antes, para que cuando ella esté llegando, en este momento yo voy a anticiparme, voy a pisar un momento para encontrarnos con fuerzas opuestas, mi pierna derecha y mi pierna derecha, y al mismo tiempo el peso. Mientras que ella también termina su movimiento y realiza este voleo bajo, por ejemplo, o voleo alto, por ejemplo. Cosas a tener en cuenta para sentir el voleo como más, más claro. El timing musical de la pisada, ¿no? Como marcha atrás. Haciendo 1, 2, 1, 2. En el momento de hacer el voleo hay un momento que es antes de ese tiempo y hay una anticipación por parte de 1 y 2. Y ese momento se realiza cuando hacemos el voleo. Piso, 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 tac. Y voleo. Sí, es como un medio tiempo, como un castillo musical. ¿Está? ¡Bum! ¿Ves que yo dejo la brazo, lo dejo un poco más ahí? Muevo un poco más desde la espalda y el torso. Estamos así más con la mujer. Y ahí es un elástico de la mano. La vuelta del voleo, igual. Entrar por acá y luego arrastrar la pierna. Es importante controlar bien el eje, chicas, para poder liberar esa pierna y estar haciendo el voleo. Que no tiene... Con esa pierna o con esta pierna. Ocho atrás, por ejemplo, ves, ocho atrás y voleo. Y ocho atrás, ocho atrás, ocho atrás, voleo. Voleo bajo en este caso. Y así también ir jugando con el torso. Un pivot en la mujer, orientándola para hacer un 8 atrás. Y desde el 8 atrás voy a acompañarla para hacer otro pivot en el 8 atrás de nuevo. En este momento voy a ir dejando espacio que la mujer vaya acomodando su peso en el pie de atrás. Mientras tanto, yo voy a colocar el pie derecho por fuera de la mujer. Esto se llamaría parada. Aquí voy a llevar mi pie izquierdo para envolver el pie de la mujer y esta forma sería la forma de esta mujer. Voy a deslizar la pierna derecha atrás
mientras tanto que cambia el peso atrás y invita a la mujer a ocupar el espacio de donde había dejado el pie. En este caso la mujer hace también como un medio sandwichito y después voy a invitarla a hacer un 8 adelante para cerrar la figura y terminarla clásicamente. Cambio de peso, orientación. Importante que una vez hacemos la abertura, primero con los cupos frontalmente, hagamos la abertura juntos y aquí cuando cambiamos el peso, desde mi lado derecho, desde mi espalda, el lado dorsal, lo que hago es envolver el cuerpo de la mujer para facilitar mejor este pivot que genera la mujer, ¿sí? Hasta quedar más o menos su cadera perpendicular a mi frente. La acompaño para hacer el paso atrás y aquí al llegar también llegamos juntos. Siempre es muy importante estar los cuerpos frente enfrentados, aunque ella siga con la posición perpendicular. Aquí voy a usar mi dorsal izquierdo, mi espalda, para orientarla a hacer otro pivot y realizar el 8 atrás final. Bien, hasta aquí. En el momento de hacer ese movimiento, el 8 atrás, en vez de ir con ella, voy a acompañarla nuevamente. Somos Giovanni y Anabel Sandwich, que en el vídeo anterior hemos realizado. Ahí vamos a llevar el movimiento de la mujer hacia adelante, la vamos a ligeramente a contener, la vamos a volver a acompañar hacia atrás, mientras que nosotros la vamos a acompañar también con el cuerpo y a su vez con una disociación para generar este gancho. Si lo veis un momento, esa es la forma del látigo. Ahora vamos a ver qué cosas pasan y cómo vamos a poder explicar todo esto. Desde sandwichito. A la mujer la invito a llegar a su eje. Luego me inclino ligeramente hacia atrás para invitarla confortablemente. En este momento la mujer también realiza como un cambio de peso que se podía también transformar en un tipo de rebote. ¿Sí? El rebote hacia adelante para regresar atrás. En el momento que eso sucede, yo tengo el peso en la derecha. Y en la izquierda acompaña un poco de peso, solamente un poco, mientras que mi rodilla se flexiona ligeramente. Eso hace una muy buena entrada a la hora del gancho. Fijaos también que la mujer entra un poco más profundo desde su pierna. Y ahí envuelve los muslos. ¿Sí? Mirad. Entonces, desde la abertura, el sandwichito, la dejo pasar, la invito. Y ahí simplemente me coloco, la envuelvo y ahí surge el gancho. Para marcar el gancho va a ser muy importante usar la disociación. Con suavidad la invites a llegar. Y desde aquí simplemente viendo la colocación de tu peso adelante y en mi atrás, os acomodéis y os llegan. Si tenéis algo cariñoso. Luego si os animáis ya podéis dejar la pierna. Pero no se trata de que la pierna de la mujer, chicas, esté.
Recuerden siempre que... Como en el básico, atrás, adelante, lateral, ambos. Salida por fuera del hombre y disociación arriba en los torsos para pisar en 3. En el 4 voy a ir por el carril interior. En el 5 voy a abrir para cerrar la figura y en el 6 ya termino de cerrar la figura. Esto sería así. A ver si lo hacemos continuo. 1, 2... disocio, 3, entro por dentro, 4, abro, 5, cierro, 6. Si lo hacemos continuamente y dejamos pasar también la música, podría parecer algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya más adelante con la música lo podemos experimentar. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? Vale, paso de hombre, primero es el abrazo, atrás, lateral, una pequeña disociación para poder pasar cómodo, adelante, asociación para volver a encontrarnos, adelante, abertura y cerramos la figura. A ver juntos, pero con una ligera separación para que veáis ambos juntos. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el abrazo. Es muy importante que cuando os acerquéis poco a poco y os abracéis. Thank you.
muy elegantes. Por otro lado, algún resbalón. Thank you.
parejas, el 101 para Heyman e Irina. Ellos ganaron el campeonato europeo